Buen día, aquí estamos con Hermes. Buen día, Normita, hoy estás muy linda, días. ¿Eh? Gracias. Muy elegante, realmente el negro te favorece. Pero amiga, gracias, gracias. Y yo estoy de marroncito, muy tipo obrero, del molde. Vos sabés que el marrón justamente es uno, no es un color puro, en realidad es un pastiche, es una mezcolanza de colores. ¿Viste la chica? Cuando van limpiando los pinceles, siempre se forma marrón. Sí, es verdad. Por eso también es como un neutro por excelencia y combina con casi todos los colores. Es decir, vos podés poner marrón con naranja, marrón con rojo, marrón con amarillo, marrón con verde. Y la particularidad que tiene cuando combinás, el marrón va tomando, se va mimetizando con ese color. Así. Es decir, si yo combino con amarillo, se vuelve más vital, ¿viste? Si lo mezclo, por ejemplo, con azul, es más frío. Yo no me atrevería a poner un turquesa con queda un marrón. Muy lindo. Queda muy lindo. No son esas cosas más modernas, ¿viste? ¿Eh? Medio y vos raro. Que me conocés a mí, ¿con qué color crees que puedo combinarlo yo? ¿Vos? ¿Con qué color de estos? A ver, ¿con cuál lo combinaría? Y me dijiste, ya me lo dijiste. Yo soy un hombre apasionado, Norma. Ah, con el rojo. En realidad, bueno. para hacer, ¿no es cierto?, juego con la mariposa bien, de Hilda que bien. Viene después. Bueno, entonces hacemos el marrón combinado con rojo da una combinación más apasionada, muy más lindo, vital, gusta, más, queda gusta. Muy lindo, realmente sí, queda sí. Muy lindo. ¿Eh? Bueno, hacemos bueno, entonces y hoy vamos el a hacer delantero, el delantero del en un delantero taller base, especial, ¿tá? Bárbaro. Bueno, empezamos. ¿Se acuerdan que cuando yo voy a hacer el delantero siempre lo hago a partir del trasero que ya hice la clase pasada, que tenía una particularidad, que tenía ese anchito de espaldas que se iba yendo como hacia afuera, ¿no es cierto? Y que nos está pidiendo a gritos dibujar la pinza de hombro. Pero primero tengo que dibujar el delantero, después voy a hacer la corrección del hombro. Siempre el proceso es así, ¿está? Entonces, fíjense, empezamos dibujando la parte de arriba del molde, que yo siempre digo triqui, 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 hasta acá, ¿no es cierto? Acuérdense que si no dicen triqui, triqui, no sale. Y aparto la cantidad que yo quiero darle a la pinza de pecho. Y acá, bueno, yo voy a estar trabajando para talles grandes, talles especiales. Puede tener 8, 9, 10 una mujer. Y hasta he llegado a hacer moldes con 24 centímetros de pinza de busto. ¿Vieron esas mujeres que tienen mucho busto, ¿no es cierto? Recién a los 24, 22 centímetros era como que yo cerraba la pinza y el molde se aplomaba, ¿está? Esta medida que le vamos a dar a la pinza depende de la taza de corpiño y acuérdense que hay una tabla, es decir, cuando hacemos una taza de 80 son 4 centímetros, la de 85, 4,5, la de 90, 5 y así hasta el infinito. Cuando decimos 80, 90, 100, recién 110, 120 empieza a ser un busto más o menos grande. Y 120 lleva 7 centímetros de pinza de busto, ¿está? Busto grande puede ser de 120 hacia arriba. ¿Y de dónde se saca esa medida? De la medida en milímetros desde el pezón al cuerpo rodeando el pecho por debajo. Es decir, si tenemos 12 centímetros, es una taza de 120, ¿eh? La medida expresada en milímetros. Entonces yo le voy a dar 7 centímetros, por decir una medida, ¿está? Recuerden que de esa medida yo soy el dueño. Entonces ya hice triqui, 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 abrí los 7, ¿eh? Y termino de dibujar el molde y por supuesto también ya dibujo la cadera, termino el molde por debajo y ya me dibujo también la línea de cintura y me dibujo la pincita que siempre va a ser exactamente igual, la del trasero que la del delantero, ¿está? Y ahora, recién empiezo ahora a dibujar el delantero. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar 2 centímetros la línea de hombro. Fíjense, baja acá y baja acá el punto. ¿Está bien? Bajo 2 centímetros la línea de hombro. ¿Y se acuerdan que teníamos 7 acá en la clase anterior? 7 más 2 son 9 de bajada. Desde este punto del delantero bajo 9 centímetros. Y dibujo el escote bien redondito como si lo realizara con compás. Acá tengo un tema ahora, porque nosotros en el molde tradicional cavábamos 1 centímetro para dibujar el delantero, pero acá yo tengo una gordura, pero que está en la espalda. En el delantero no se replica o no la tenemos esa gordura también en el delantero. Justamente cuando el cuerpo toma esa formita, a veces se resume más en el delantero porque la gordura de atrás tiene fuerza y tira. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta medida de hombro hasta el centro. Fíjense, yo acá tengo 23 centímetros. Le resto 1,5 centímetros. Sería 21 centímetros y medio.
y miren por dónde me va a quedar el delantero. Fíjense, esto por qué sucedió, en el molde clásico era solo un centímetro, acá son como 3 centímetros más cavado el delantero. ¿Por qué sucedió? Porque teníamos una gordura en la espalda. ¿Tá? Por supuesto que una vez que tenemos eso, tomamos altura de busto, que la altura de busto acá es 34 centímetros, ¿eh? 34 centímetros, la separación de busto 28, o sea 14, y acá tengo la punta de busto de la mujer. Ese es el punto de partida de las dos pinzas. Una que sale hacia el costado y otra en escuadra que sale hacia abajo, que es la misma pinza de entalle que teníamos en la espalda. O sea que vuelvo a dibujar la misma pinza de entalle. Y atención con la pinza de pecho. Que yo haya dado los 7 centímetros acá no quiere decir que la pinza está acá pegada. ¿Eh? Porque un día tengo una abuelita que tiene la punta de busto acá y la pinza va a estar acá al costado. ¿Tá? Es decir, que yo esto lo tomo, la línea que va en escuadra, la tomo como punto central y tengo 3 centímetros y medio para arriba, 3 y medio para abajo. Quede donde quede, la pinza está marcada por la altura de busto. ¿Eh? Es decir, la altura de busto es la que domina donde está la pinza. Yo generé 7 centímetros acá, no importa si la dibujo acá o la dibujo más arriba. Es más, cuando me dibujan la pinza muy pegadita, porque como dimos los 7 ahí, creen que ahí empieza, ¿no es cierto? Yo la veo muy pegadita, desconfíen, algo pasa, porque si se miran, la punta del pecho está más abajo de la axila. Claro. Y más grande nos ponemos, más abajo. Y más gorda se pone la mujer, más abajo también. Todo pesa, todo cae para abajo, normal. Es la ley de la gravedad. ¿Sabés que hay una sola cosa que va para arriba, no siempre? Que resulta... Es la dentadura, no la dentadura, las encías. Es lo único que resume para arriba al revés de la gravedad. Lo otro todo para abajo. Los odontólogos tan buenos que resuelven todo. Gracias, Ernesto. No, nos vemos la semana que viene. Chao, Puchichi, nos vemos. Y ahora seguimos con la profesora Hilda Rinaldi, que nos va a hacer un lindísimo mantel con una mariposa, la técnica de Capitone, que tanto nos gusta.